Una gran amenaza en nuestros hogares que pocas personas conocen. El monóxido de carbono, también conocido como el asesino silencioso, puede ser una verdadera amenaza para ti y tu familia dentro de tu hogar. Respirar bajos niveles de monóxido de carbono de forma prolongada puede causar graves problemas de corazón e incluso derivar en daños cerebrales. De acuerdo con la web de medicina Weum, el envenenamiento por monóxido de carbono puede ocurrir tanto de forma repentina como a largo plazo. Entonces, ¿qué podemos hacer para protegernos ante una amenaza que es tan difícil de detectar? Afortunadamente, existen pequeños trucos para comprobar si existe una fuga de este escurridizo gas en nuestro domicilio. Descubre a continuación algunos de los mensajes de alerta que nos manda nuestro cuerpo ante una posible intoxicación. ¿Qué debemos hacer si sospechamos que hay una fuga de monóxido de carbono en casa? Tan pronto como detectes que hay un escape de gas en tu casa, es fundamental que sigas los siguientes pasos. 1. Apaga o cierra la fuente desde donde provenga el gas, si no estás seguro de cuál es, continúa con el próximo paso. 2. Sal al exterior. 3. Llama a emergencias. Saber qué hacer en estas situaciones de emergencias es muy importante, pero ¿cómo sabemos si hemos estado expuesto al monóxido de carbono? Aquí te mostramos los 6 síntomas principales que podrías experimentar si sufres una exposición prolongada ante una escapa de gas. Síntomas de envenenamiento por monóxido de carbono. Falta de aliento. Experimentar dificultades para respirar puede ser un síntoma relacionado con una gran variedad de dolencias o enfermedades bastante comunes. Pero en el caso que sientas dificultades para respirar de forma repentina y sobre todo, si es un síntoma generalizado en varios miembros de la familia, puede ser uno de los indicativos más evidentes de envenenamiento por monóxido de carbono. La identificación de este síntoma puede ayudar a descubrir una fuga en una etapa aún temprana. Letargo o somnolencia. Entrar en un estado de adormecimiento repentino y de forma continuada puede indicar que hay un escape de gas en tu hogar. El letargo, somnolencia o debilidad física en general es uno de los principales signos del envenenamiento por monóxido de carbono. Es importante prestar atención y diferenciar si el agotamiento es natural o es provocado por una intoxicación. Si realmente compruebas que es por una fuga de gas, abandona el lugar donde estés y dirígete inmediatamente al médico. Confusión. Otro de los síntomas principales causados por una intoxicación de monóxido de carbono es experimentar cierta confusión. Aunque el término confusión puede ser un tanto ambiguo y puede significar diferentes cosas para cada persona,
Tú sabrás realmente cuando algo está fuera de lo normal en tu cabeza. Si de repente experimentas algún tipo de confusión inexplicable o si lo observas en algún miembro de tu familia, desaloja la vivienda de forma inmediata. Haz clic en siguiente página para continuar leyendo.